¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos movemos hoy hacia la Italia central y en esta zona vamos a encontrar varias regiones, comenzando con la Emilia-Romagna al norte, con la Umbria o Umbría, como se dice en castellano, que es el centro geográfico, podríamos decir, de la península italiana, con la región de Marche al este de la Umbria, con la región de Abruzzo, que en verdad la vamos a incluir más bien en la parte de la Italia meridional, las secas de los Abruzzos, porque en realidad, en buena medida, políticamente, en la Edad Media y temprana Edad Moderna, en general respondió más al sur. Y finalmente con la región de Lazio, que es la región donde está la ciudad de Roma, ¿sí? Ahora, todas estas regiones no las vamos a tratar una por una, como venimos haciendo hasta ahora, sino que las vamos a tratar en conjunto. Y esto por dos razones. Número uno, porque toda esta zona, digamos, todas estas regiones, configuran una especie de zona monetaria, que podríamos decir va a estar hasta cierto punto unificada por algunas especies monetarias como son el grosso agontano, introducido por la ciudad de Ancona, en Marche, y sobre todo por el boloñino, que es el pequeño grosso de la ciudad de Bolonia, en Emilia-Romagna. Es la capital y la ciudad más importante de esa región. Y en segundo lugar, porque gradualmente un gran poder, que es nada menos que el papado, va a ir unificando con el tiempo toda esta región. Y si bien el papado no va a unificar completamente todos los sistemas monetarios, sí, obviamente, esto nos facilita bastante el tratamiento de toda esta área desde el punto de vista histórico y monetario también, porque sí, los papas van a unificar, en parte al menos, el sistema monetario, al menos van a empezar a unificar a comienzos de la Edad Moderna, todos los sistemas monetarios de estas regiones. Obviamente, un área monetaria tan grande e importante no la vamos a poder cubrir en una sola clase. Así que le vamos a dedicar dos clases. Pero la división no va a ser geográfica, sino que va a ser más bien desde el punto de vista cronológico. O más bien podríamos decir desde el punto de vista temático, porque vamos a dedicar la primera clase a las secas antes de su inclusión en los estados pontificios y de aquellos estados que no quedaron incluidos, digamos, en el periodo de tiempo que a nosotros nos interesa dentro de los estados pontificios, y luego vamos a dedicar una segunda clase tomando como eje temático la moneda papal. Bueno, y vamos a empezar con la Emilia-Romagna, obviamente. Y estas dos regiones, en verdad, porque antiguamente eran dos regiones, la región de Emilia, que era la región atravesada por la antigua Vía Emilia, una calzada romana muy importante, y la Romaña, que era la zona que acá Romaña o Romana la tenemos que entender como bizantina, porque era justamente la zona central del exarcado de Rávena, que era la principal posesión bizantina en Italia, con capital en Rávena. Y vamos a empezar primero por las secas del norte. No porque sean las más importantes, sino porque estas secas del norte comparten características con las secas más al norte de Lombardía. Y de hecho la historia, en buena medida, de estas secas tiene más que ver con la de Lombardía. Y vamos a empezar primero con Parma y Piacenza, o Piacenza, vamos a decirlo mejor en italiano, porque estas dos ciudades siempre tuvieron una historia bastante cercana. Y, de hecho, terminaron formando parte de un mismo principado, el Ducado de Parma y Piacenza, que vamos a estudiar más bien la próxima clase. Bueno, Parma fue fundada como colonia romana en el año 183 a.C., fue destruida por Atila en el año 452 y unos 100 años después por Totila, el rey ostrogodo, durante la guerra gótica contra los bizantinos. De hecho, bueno, por cierto, Totila va a destruir unas cuantas ciudades durante esa guerra. Pero Parma se recobró y, por cierto, Justiniano va a guardar en Parma el tesoro del exarcado de Rávena, con lo cual, en época bizantina, esta ciudad va a recibir el nombre de Crisópolis, la ciudad del oro. Y de hecho también Alboino, el primer rey lombardo, también va a usar a Parma de tesorería. Con Carlomagno fue sede de un condado, pero luego Parma va a quedar bajo el poder de los obispos locales, dos de los cuales incluso van a llegar a ser antipapas, en el año 1061 y en el año 1080. Sabemos que en 1149 ya Parma estaba gobernada por la Comuna, porque ese año se firma un tratado de alianza entre la Comuna de Parma y la Comuna de Piacenza o Plasencia. Fíjense cómo incluso en esta época tan temprana, las dos comunas, las dos ciudades están ya relacionadas. Hay referencias que dicen que Carlomagno y Conrado II acuñaron monedas en Parma, pero no ha llegado ningún ejemplar hasta nosotros. Las primeras acuñaciones conocidas son, en realidad, a nombre de Felipe de Suabia, seguidas casi inmediatamente por acuñaciones a nombre de Otón IV, para los cuales, para estos dos, Parma acuña denari. Bajo Federico II se va a agregar un grosso de 6 denari imperiali, de 1,4 gramos, pero pronto la ciudad se va a enemistar con Federico II, y de hecho Federico II en 1247 va a poner asedio a Parma. No solo eso, sino que además va a fundar una ciudad paralela para eclipsar a Parma, y de hecho contaba con arrasar Parma, obviamente, y reemplazarla por esta ciudad, a la cual le va a poner un nombre auspicioso, Victoria, o sea Victoria. Y esta ciudad va a estar dotada incluso de una ceca que va a acuñar grossi de 6 denari imperiali, a nombre de Federico II, y también denari imperiali scodelati. Sin embargo, un año después, en 1248, los parmigianos van a hacer una salida, van a romper el asedio, van a expulsar a las tropas imperiales que estaban asediando a la ciudad, mientras Federico II se hallaba cazando por los alrededores en una partida de caza con alguna de su comitiva, y van a destruir completamente la ciudad de Vitoria, con lo cual Vitoria es la ciudad más efímera de la historia de Italia, y las monedas acuñadas obviamente por esta ceca imperial, por cierto, de Vitoria, están entre las monedas medievales más raras. Es una de las cecas medievales italianas más raras. Luego de esto, las acuñaciones ya, a partir de 1248, se hacen a nombre directamente de la comuna. Parma va a introducir un grosso de 10 denari imperiali, modelado en base al ambrosino milanés, pero con San Hilario de Poitiers, el obispo de Poitiers, que va a ser el santo patrono de esta ciudad. Además se acuña el denario imperiali. Algunos de estos denari imperiali vienen a nombre de distintas personalidades, incluyendo el Papa Juan XXII, y más tarde, entre 1331 y 1333, Parma va a acuñar un grosso de 12 denari a nombre de Juan de Bohemia durante la estadía de este rey en la ciudad. En 1341 Parma fue anexada a Milán, que con un breve interludio hasta el año 1500 la va a retener. Después va a pasar con Milán a Francia, obviamente, en realidad van a seguir juntas estas ciudades, y entre 1514 y 1545 va a pasar a ser una posesión papal. Por su parte, Piacenza fue fundada como colonia romana en el año 218 y siguió una historia bastante similar a Parma. En 1095, no lo olvidemos, la primera cruzada fue predicada en el concilio de Piacenza, que tuvo lugar ese año. En 1126, Piacenza se organizó como comuna, recibiendo el derecho de acuñación, el jus monete, de Conrado II en el año 1140, iniciando así sus acuñaciones a nombre de este rey. La primera emisión es la llamada del Piacentino Antico, un denaro de excelente calidad para la época, 0,95 gramos de 600 milésimas, seguido en 1167 por un denaro mezzano, con la mitad de ese contenido de plata y también de su medio, el óbolo o cuartarolo. Y luego, hacia 1238, Piacenza agrega un grosso de 6 denari imperiali, 1,9 gramos de plata, 986 milésimas. En 1254 se redujo el fino a 833 milésimas y en 1299 se lo reemplazó por otro grosso similar, aunque de tipología diferente, más pesado, por valor de 10 denari imperiali. Entre 1293 y 1313, las familias Scotti y Pallavicini se disputaron el control de la ciudad. En 1313, Piacenza fue anexada por Milán, que la va a retener hasta el año 1521, con un interludio importante, no tanto cronológicamente, pero sí numismáticamente, que es cuando Entre 1410 y 1413, Piacenza acuñó para Giovanni da Vignate, señor de Lodi y de Piacenza. Vamos a volver a estas dos ciudades en la próxima clase para tratar el ducado de Parma y Piacenza, que va a ser una posesión, si bien no directamente papal, sí de creación papal. Bueno, vamos con nuestra primera moneda y en este caso es el piacentino antico, el primer denaro de Piacenza. Bueno, ustedes saben que prácticamente todas las monedas tempranas de Piacenza tienen el mismo tipo, que es este que ven acá, tiene los mismos diseños de anverso y de reverso. ¿Y cómo sabemos que es un piacentino antico y no un mezzano? Bueno, básicamente por dos razones. Número uno, por el peso. Esta moneda pesa 0,75 gramos. En general los denari mezzani no llegan a ese peso, por lo general. Pero además fíjense qué blanquita que es. Para una moneda que claramente circuló, evidentemente esta moneda tiene una alta proporción de plata. Así que es una moneda bastante escasa. Es el primer denaro de Piacenza. Bueno, vemos que vamos a considerar, en realidad es discutible cuál es el anverso y el reverso de una moneda. Técnicamente esto parece ser el reverso, ¿no? Técnicamente, porque es un cachitito más cóncava de este lado que del otro. Pero vamos a empezar por este lado, digamos, porque hay un criterio que dice que el nombre del gobernante es el anverso y otro criterio que dice que el nombre de la ciudad es el anverso. En este caso, las monedas tienen obviamente casi siempre el nombre del gobernante que otorgó el derecho de acuñación de un lado y el nombre de la ciudad del otro. En este caso, vamos a empezar por este lado, porque ya lo tenemos enfocado. Fíjense, en el centro tienen el nombre de Conrado, que es Conrado II. Y fíjense cómo está escrito. Está escrito con en el centro, ra arriba y di, porque es un genitivo, con ra di, pero con en el centro, ra arriba y di abajo. Y en torno dice regi secundi, o sea, rey segundo, o sea, el segundo rey con ese nombre, querría decir, ¿no? Ese es el reverso, podríamos decir, para seguir el estilo que adoptan los italianos, ¿no? Si fueran alemanes seguramente dirían que esto es el anverso. y en el reverso tienen un típico, digamos, y en el otro lado, o el anverso, y en el anverso tienen un típico diseño de un denaro de Italia Central, porque dice de Placen o Placen en latín, pronunciación romana, de Placen, y en el centro las tres últimas letras de la palabra, o sea, del nombre de la ciudad, C, I arriba y A, C y A, o sea, de Placencia, ¿eh? Con las tres letras en torno a un puntito. Bueno, van a ver que muchos de estas monedas tempranas de Italia Central, de estos denari medievales tempranos de Italia Central, usan la última letra, o las tres últimas letras sobre todo, de la inscripción de anverso, como tipo de anverso. A Módena, Reggio Emilia y Ferrara también las vamos a tratar juntas porque también tuvieron una historia más o menos común. Módena fue un obispado y luego con Ferrara fue parte del marquesado de Toscana, que ya hemos citado obviamente en la clase anterior con bastante frecuencia. A la muerte de la marquesa o condesa Matilde, en 1115, Módena devino en comuna. El derecho de acuñación fue otorgado por Federico II en 1226, la primera serie, que arranca en 1242, incluye un denaro y un grosso de un soldo. El denaro rarísimo, ambos en idéntico estándar que la ceca de Bolonia. Algo después, incluso, se va a adoptar, a fines del periodo republicano, un grosso de tipo boloñés, es decir, una especie de boloñino de Módena. Pero en 1288, Módena se entrega a los señores de Este, de Ferrara, y desde 1293, el grosso boloñino se acuña a nombre de estos. En 1452, Módena fue elevada al rango de ducado junto con Ferrara y junto con Reggio Emilia. Pero en 1506, Módena, concretamente, se rinde al ejército papal sin combatir y es anexada por un tiempo a los estados pontificios. Reggio Emilia tuvo una historia accidentada hasta su inclusión en la marca de Toscana en el año 1002. Como sus vecinas, pasó a ser una república a la muerte de Matilde en 1115. Entre mediados del siglo XII y mediados del siglo XIII, los enfrentamientos, primero entre la burguesía y el piccolo popolo, o sea, los proletarios, podríamos decir, entre güelfos y gibelinos, y también con otras ciudades, notablemente Módena, fueron feroces. A fines de esta etapa, comienzan las acuñaciones, a nombre del obispo Nicoló Maltraversi, que ocupó la sede episcopal de Reggio Emilia entre 1233 y 1243. Estas incluyen un grosso y un piccolo en el estándar de Bolonia, con la inicial del obispo, la N en anverso y la lis en reverso. Cosa notable, los grossi, por cierto, no son raros para nada y debieron continuar acuñándose por mucho más tiempo que el término de este obispo, por lo menos hasta que los señores de Este de Ferrara se hicieron con el control en el año 1289. Las acuñaciones más importantes son a partir del célebre Ercole de Este, pero lo vamos a ver mejor cuando pasemos a Ferrara, que era la posesión principal de los de Este y la capital del ducado más tarde. Ferrara es citada por primera vez en el año 757, en un documento del rey lombardo Desiderio. Hacia el siglo IX se menciona un obispado que no alcanzó, sin embargo, la dignidad condal. En cambio, en el año 999, el conde de Toscana, Teobaldo de Canosa, recibió Ferrara como feudo, y al morir su descendiente, Matilde, emerge la comuna. El derecho de moneda fue otorgado por Federico I en el año 1164, pero las acuñaciones empiezan cerca de un siglo después, con denari imperiali y obol imperiali en su nombre, si bien ya, desde 1240, la familia de Este controla el poder. Y en 1264 uno de ellos, Obizzo II, se proclama señor vitalicio de Ferrara. En 1288 los de Este adquieren Módena y en 1289 Reggio Emilia. En 1344, los de Este comenzaron a usar el título de marqueses y a imponer su nombre en las monedas. Y desde 1361 se agrega a la serie un boloñino, llamado acá marquesino, o sea, por el marqués, y también el cuatrino. Sus sucesores agregan el bagatino, un denaro de inferior calidad al ferrarino boloñés, que es en verdad el denaro devaluado de Venecia, y un grosso de 2 soldi. En 1452, Borso de Este fue creado duque de Ferrara por Federico III, continuando con las mismas denominaciones y agregando otras, entre ellas el Ducado de Oro, que en 1471, el último año de su vida y de su reinado, pasa a tener incluso su retrato. Sin embargo, a la muerte de Borso de Este, el 20 de agosto de 1471, se va a producir un golpe de Estado. Este golpe de Estado va a estar organizado por otros 2 hijos ilegítimos de Nicoló III. De hecho, Borso también era hijo legítimo de Nicoló III. Y aunque Borso había nominado a su propio hijo, que también se llamaba Nicoló, para sucederlo como duque, en realidad estos otros dos hijos ilegítimos van a conspirar para apoderarse del poder, aprovechando que justamente el heredero estaba fuera de Ferrara, y va a ser proclamado duque, uno de ellos, que es Hércules I de Este, como duque de Ferrara. Dicen que toda la ciudad, cuando fue proclamado duque, lo apoyó, gritando diamante, diamante, que era el lema de Hércules. Concretamente vamos a ver que además el diamante se va a convertir en el símbolo y que incluso aparece también en su Biblia personal, iluminada por un gran artista, y también en las monedas. Bueno, así que va a ser con el ascenso de Hércules I de Este que Ferrara va a vivir una auténtica revolución, tanto desde el punto de vista cultural, urbanístico e incluso también numismático. Hércules de Este va a ser un auténtico mecenas. Va a convertir su capital en un centro cultural de gran magnitud y también en una de las ciudades más avanzadas de Europa, la primera con verdadero planeamiento urbanístico. Y sus monedas, muchos de cuyos cuños se atribuyen a escultores célebres, el más notable de ellos, Gian Antonio da Foligno, reflejan en buena medida esta vanguardia cultural. En oro acuñó dobles, simples y medios ducados, con espléndidos retratos, pero los avances más notables se ven en sus monedas de plata. El testone, también conocido como cuarto, cuarto de ducado, con 9,75 gramos de plata 958 milésimas, por valor de 15 soldi. que muestra en su reverso el proyecto de estatua ecuestre planeado por Leonardo para él, el doppio grossone o hidra, por valor de 12 sol, 17,80 gramos, que muestra en su reverso la hidra de Lerna, uno de los trabajos de Hércules, obviamente homónimo del príncipe, y que representa la hazaña de Ercole de Este de disecar los pantanos de Ferrara, que causaban malaria. Y así varias otras denominaciones cuyos nombres fueron creados por el propio duque y que, por cierto, solamente se acuñaron durante su reinado. El grossone, por 6 soldi, el diamante, su emblema y lema personal. Se dice que sus soldados, luego de una victoria, gritaban diamante, y él adoptó esa palabra como lema personal y el diamante como emblema. Esta moneda tiene un valor de 4 soldi. El grosseto, por 2 soldi. El diamantino, por 1,5 soldi, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta las monedas más pequeñitas, prácticamente casi todo el sistema monetario está hecho en plata fina. Fíjense el nivel de exquisitez de este duque, salvo el cuatrino de Bellón. El periodo de apogeo del ducado continúa con su hijo Alfonso, para quien Gian Antonio da Foligno va a seguir grabando cuños espectaculares, además del escudo d'oro de estándar francés y varias de las denominaciones en plata introducidas por su padre, más tarde creando otras nuevas conforme cambia la relación del oro con la plata. También introduce los primeros denarii de bronce. La rama decana de este va a seguir reinando en Ferrara como duques hasta el año 1597, cuando la ciudad pasó a ser posesión papal. Y la rama cadete de los duques de este va a seguir gobernando en Módena y Reggio Emilia desde 1597 hasta 1796, pero obviamente estas monedas ya caen fuera del periodo que nos interesa a nosotros. Finalmente, digamos que la ciudad de Mirandola, famosa justamente por los señores Pico, y el más famoso de todos, Giovanni Pico della Mirandola, el gran humanista, muerto muy joven, de hecho hace poco se descubrió que murió envenenado, también va a recibir el derecho de acuñación de parte del emperador Maximiliano I en 1515 y va a funcionar como ceca para estos señores de la familia Pico hasta el año 1691. Pasamos ahora a Bolonia, que es la ciudad más importante y la capital de la actual regione de Emilia-Romagna. Bolonia fue fundada probablemente por los etruscos y tenía el nombre en etrusco de Velsna, que obviamente da origen a su nombre actual. Luego fue ocupada por los celtas y luego, obviamente, por los romanos, que la elevaron a municipio en el año 88 a.C., alcanzando una población importante en época imperial de unos 30.000 habitantes. Luego de un periodo de decadencia, Bolonia va a volver a florecer paradójicamente en el siglo V después de Cristo, época en que es obispo San Petronio, que como vamos a ver es el santo patrono de Bolonia. En 728 fue conquistada por Luitprando, el rey lombardo, y 40 años después, obviamente, por Carlomagno. Bolonia empezó a ganar importancia a fines del siglo XI. Según la tradición, su célebre universidad, la primera de Europa, fue fundada en el año 1088. Y en 1116, poco después de la muerte de Matilde, devino en comuna libre, bajo Enrique V. Hacia 1300, Bolonia, con 60.000 habitantes, era una de las mayores ciudades de Europa. Y a su universidad concurrían estudiantes de todo el continente, contándose entre sus alumnos nada menos que al Dante, a Petrarca y a Boccaccio, el autor del Decamerón. El diploma por el que Enrique VI le otorga el Ius Monete a Bolonia es muy interesante, porque en este el emperador consigna que Bolonia no va a poder acuñar moneda ni en la forma, ni con los diseños, ni con el peso y fino del denaro imperial. A pesar de eso, el boloñino Piccolo, introducido poco después, se parece bastante en diseño al denaro imperial, si bien con 0,67 gramos de plata, 229 milésimas. Algo más tarde, en 1236, Bolonia va a introducir su moneda emblemática, que se va a convertir en la base de todos los sistemas monetarios de Italia Central. El boloñino grosso, o simplemente boloñino. Un pequeño grosso de 12 denari, o un soldi, de boloñini piccoli, inicialmente a razón de 240 piezas por libra boloñese, que pesaba 358,25 gramos, de plata 819 milésimas. Esto rinde un teórico inicial de 1,49 gramos, que va a ser reducido en 1289 a 1,29 gramos. Si tomamos el lado que tiene el nombre de la ciudad como anverso, el boloñino se reconoce de inmediato por la A, que no es la inicial, sino la letra final de Bolonia, el nombre latino de la ciudad. Esto es común en Italia central, que la última letra o las tres últimas letras de la leyenda, de la inscripción, se convierta en el tipo. El reverso cita al emperador Enrique VI con las cuatro letras de su título formando una cruz. El boloñino debió contender inicialmente por su dominio del área monetaria con otro grosso más pesado, el agontano, introducido por Ancona e imitado por muchas ciudades. Incluso por Bolonia, que introdujo su propia versión hacia el año 1300 por valor de 2 soldi o 2 bolognini grossi, sustituyendo a San Siriaco por San Petronio, el santo local. Pero esta moneda es rara y Bolonia se va a firmar cada vez más sobre su boloñino. Pasada la guerra entre güelfos y gibelinos en 1307, la ciudad es controlada por los Pepoli, familia de banqueros locales que 30 años después, bajo Tadeo, hace ostensible su señorío imponiendo su nombre en las monedas. E incluso va a introducir una moneda, el Pepolese, por valor de 2 soldi, con 2,54 gramos de plata, 819 milésimas, que es la versión local nuevamente del grosso agontano, además de acuñar obviamente el boloñino. A su muerte en 1347, sus hijos Giacomo y Giovanni lo sucedieron, pero en 1350, luego de la peste negra que causa estragos en Bolonia, vendieron la ciudad a Giovanni Visconti, señor de Milán, cuyo nombre pasa a sustituir el de los hermanos Pepoli en las monedas. En 1360, los Visconti intercambian a su vez Bolonia con el papado a cambio del señorío de la ciudad de Fermo, con lo cual Bolonia pasa al Patrimonium Petri, acuñando bolognini para Urbano V y Gregorio XI, que van a adoptar justamente la denominación para sus propias ceca central de Roma, reabierta justamente por Urbano V poco antes. Pero en 1376 una revuelta termina con la expulsión del legado pontificio y la proclamación de la Segunda República Boloñesa. El nuevo gobierno introduce en 1388 lo que va a ser la primera moneda de oro boloñesa, el bolognino d'oro, en estándar del ducado veneciano, 102 piezas por libra, unos 3,55 gramos. Una moneda hermosa, con el león de Bolonia sosteniendo el estandarte en anverso, con la leyenda Bononia docet, Bolonia enseña, una referencia clara a su universidad, y San Petronio de pie en reverso. La nueva moneda de oro va a correr inicialmente por 34 bolognini grosios, 34 sueldos. Si bien, como el bolognino grosso va a ir cayendo en peso y fino, su curso va a pasar pronto a 40 soldi, llegando a 64 en 1494 y a 70 en 1500. Por su parte, el boloñino grosso de la Segunda República lleva ahora la leyenda Bononia Mater Studiorum, Bolonia Madre de Estudios. También se acuña, por última vez en esta época, el grosso agontano. En 1401-1402, Giovanni Bentivoglio restaura el señorío, acuñando en propio nombre el boloñino de oro. Pero se va a enfrentar con una marea de poderes. Por un lado, el papado, que no renuncia a la soberanía de Bolonia, que le correspondía por haberla adquirido de los Visconti. Por otro lado, el propio Gian Galeazzo Visconti de Milán, que va a lanzar contra Bolonia sus ejércitos. Va a terminar derrotando a Giovanni Bentivoglio, lo mata y se hace con el control de Bolonia, acuñando Bolognini Grossi en 1402 con su nombre y con la villa viscontea. Sin embargo, a la muerte de Gian Galeazzo ese mismo año, la ciudad vuelve al control papal. Si bien, esto en teoría, en la práctica, la gran mayoría de las monedas de este periodo, si bien las hay algunas a nombre de los papas, entre 1402 y 1506 son anónimas y en muchos casos parecen directamente acuñaciones cívicas. Estas incluyen inicialmente el bolognino d'oro, el grossone de 4 bolognini, 3,32 gramos, el grosso de 2 bolognini, el boloñino, obviamente, por 12 denarios, y el cuatrino, que acá vale 2 denarios. La mayoría de estas denominaciones mantienen su tipo por los próximos 2 siglos. En la práctica, desde 1438, los Bentivoglio vuelven a instaurar una señoría, pero se cuidan mucho de acuñar inicialmente en propio nombre. Si bien, bajo Giovanni II Bentivoglio, se introduce incluso un doppio boloñino d'oro, o doble ducado. El perfil bajo de Giovanni terminó en 1494, cuando Maximiliano I lo elevó al rango de conde, época en que finalmente salió del armario con una espectacular serie que incluye el doble ducado, el ducado y el testone, con su retrato y su titulatura, lanzándose además a construir un suntuoso palacio y lanzando al mismo tiempo una persecución atroz contra la oposición, asesinando a cientos de personas. Las cosas así, cuando en noviembre de 1506 el papa guerrero Julio II aparece con sus ejércitos frente a Bolonia para reclamar la soberanía de la ciudad, simplemente la gente ya recontra cansada de este personaje le abre las puertas al papa. De hecho, 9 días antes, Giovanni Bentivoglio había escapado a Milán, con lo cual, básicamente, termina así el señorío Bentivoglio de Bolonia. Más tarde, unos años después, los hijos de Giovanni van a tratar de recuperar el señorío y ya la gente misma cansada los va a rechazar y de hecho va a ser polvo el famoso Palacio Bentivoglio, que lamentablemente no ha sobrevivido por eso hasta nuestros días. Bueno, el Piccolo de Bolonia. Esta es la primera moneda de Bolonia, podríamos decir, si bien continúa acuñándose, incluso después de la introducción del boloñino grosso. Este es el llamado boloñino piccolo, un denaro bastante más chiquitito, de vellón. Los primeros tienen 0,67 gramos de plata, 229 milésimas. Esta es una moneda probablemente incluso posterior. Es muy chiquitito, con Bononi y la A en el centro, y todavía acuñada a nombre de el emperador Enrique. Y acá tienen el boloñino grosso, una de las monedas más importantes de la historia monetaria italiana. De hecho, bueno, este es el primer boloñino, el primer tipo de boloñino, acuñado por la ceca de Bolonia a partir de 1236. Bueno, el mismo tipo, Bononi con la A entre 4 puntitos en el centro como tipo de anverso, podríamos decir. Y en reverso el nombre del emperador Enrique VI, simplemente Enricus. Fíjense que es Enricus sin H, como se escribe ahora en italiano y como se escribe en castellano. Y en el centro el título, resumido en 4 letras, IPRT, o sea, Imperator, formando una cruz. Bueno, vamos a aprovechar para comentar un poco más de bibliografía. Acá tenemos de Lisa Bellocchi, Monete di Bologna. Bastante parecido el libro al otro que comentamos, publicado por el Monte dei Paschi de Siena. Trae mucha historia, etcétera, pero verdaderamente trae más catálogo que el otro libro. Trae muchos más ejemplares en formato catálogo, es decir, con las monedas en tamaño natural. Ma questi libri italiani pubblicati dalle banche sono molto belli da vedere da fuori, pero la información seria, la metrología, los datos científicos que nosotros necesitamos, bisogna ricercarli in libri più vecchi. Hay que buscarlos en libros más viejos. No trae básicamente mucha información de metrología, prácticamente nada, ni de sistema monetario, ni mucho de eso. Pero bueno, es un lindo libro, por cierto. Son todos muy hermosos estos libros. Los italianos son muy buenos imprimiendo libros. Ahora hacia el sureste de la Emilia-Romagna y pasamos nada menos que a Rávena, una ciudad que llegó a disputarle a la propia Roma el epíteto de Caput Mundi, o sea, capital del mundo o cabeza del mundo, porque efectivamente Rávena fue capital del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, capital del reino ostrogodo de Italia en los siglos V a VI, y más tarde fue la capital, la brillante, fascinante capital del exarcado de Rávena, es decir, la ciudad más importante bizantina en Italia, en Occidente. De hecho, bueno, de esto es testimonio los impresionantes mosaicos de la Chiesa di San Vitale. Además, por esta importancia geopolítica de Rávena, la ciudad funcionó como ceca casi ininterrumpidamente desde la época del Bajo Imperio Romano, desde el último siglo del Imperio Romano hasta la época de Carlomagno, con acuñaciones que, bueno, o no nos interesan aquí, porque corresponden al periodo antiguo e interantiguo, o incluso ya hemos visto en las clases anteriores. Luego de la conquista carolingia, Carlomagno le cedió la ciudad de Rávena al papado. Sin embargo, esta decisión fue muy resistida por los arzobispos locales, que habían recibido a su vez autonomía por parte del emperador bizantino con respecto al papa, porque básicamente el emperador bizantino consideraba al arzobispo de Rávena como el principal arzobispo de Italia. El derecho de acuñación fue justamente cedido a estos arzobispos por Enrique III en el año 1043. Sin embargo, las primeras acuñaciones aparecen recién a comienzos del siglo XIII y comienzan con denarii anónimos de bastante buena calidad, con la palabra archiepisco, con las tres últimas letras de la palabra, PUS, formando el tipo en el campo, en anverso, y de Rávena, en torno a una cruz cantonada de dos tréboles en reverso, a lo que se agrega un grosso de plata fina, presumiblemente de 6 denari, 1,5 gramos, con el mismo tipo, y más tarde Piccoli con San Apolinar, su patrono. En la práctica, Rávena fue gobernada por señores locales desde 1275 hasta 1441, cuando fue ocupada por Venecia. Saqueada por los franceses en el año 1512, luego de esto quedó bajo autoridad papal directa. Rimini, por su parte, fue una de las primeras colonias romanas, con el nombre de Ariminium, en el año 268 a.C., en que fue fundada. En tiempos bizantinos, Rimini fue parte del exarcado de Rávena, y como Rávena fue cedida por Carlomagno a los papas, pero al igual que Rávena, resistió la autoridad de los papas, tomando incluso partido por el emperador. En 1157, Barbarroja otorgó el derecho de ceca, pero las primeras acuñaciones aparecen recién hacia 1265, cuando la ciudad se constituye en comuna, con denari de estilo similar a los de Rávena y, como veremos, a los de Ancona, pero a nombre de San Giuliano, agregándose a 1300 el grosso agontano, sustituyendo al santo de Ancona, San Quiriaco, por San Gaudencio. Desde 1312, Rimini queda bajo el señorío de los Malatesta, familia que la va a controlar por casi 2 siglos, extendiendo su hegemonía a Fano, Pésaro, Cesena y la propia Ancona. De Sigismondo Pandolfo Malatesta se conocen raros Bolognini y Quattrini, pero este condottiero y señor debió rendirse a las fuerzas papales y la ceca fue cerrada en 1463 por órdenes de Pío II. Bueno, vamos ahora con Rávena. Rávena Caput Mundi, Rávena, capital del mundo. Y acá tenemos el denaro. El denaro, el clásico denaro de Rávena, con archi o archi, en realidad archiepiscop, con PUS, o sea archiepiscopus. Yo digo archiepiscopus, obviamente es la C sola, porque justamente en la pronunciación romana, que era la que se usaba en la Edad Media, la que usaba el Papa, todavía usa la Iglesia Católica, se pronuncia como en italiano, digamos. Fuera la restituta que uno aprende en la universidad cuando uno va a aprender latín, sería archiepiscopus. Fíjense, típico de Italia central, tomar las últimas 3 letras de la inscripción para configurar el tipo, ¿sí?, en el campo, con generalmente siempre un puntito en el centro. Y del otro lado, luego de la cruz inicial, de Rávena, ¿sí?, de Rávena, con la cruz cantonada de 2 tréboles, que no es una marca de misión, sino que todos los denari de Rávena y todos los grossi también tienen estos cantonamientos. Pasemos ahora al centro geográfico de la península italiana, la región de Umbria o Umbría. En esta región, la ciudad más importante, que es la actual capital y la única ceca de mención, es Perugia. Perugia fue un asentamiento de la tribu itálica de los umbros, pero la ciudad probablemente sea una fundación etrusca. Perugia fue como refundada por el emperador Treboniano Galo a mediados del siglo III d.C. y más tarde fue otra de las ciudades que fue destruida por Totila durante la Guerra Gótica. Pero en tiempo de los lombardos ya había vuelto a ser una de las principales ciudades del reino de Italia. Carlomagno cedió la soberanía de Perugia al papado, y de hecho varios pontífices se refugiaron en Perugia en tiempos de tumultos, lo que dio lugar al llamado papado de Perugia, además de haber sido sede de por lo menos 5 cónclaves importantes, 4 de los cuales determinaron la elección de 4 papas. Sin embargo, ya en 1139 Perugia había asumido el carácter de una comuna libre, o es reconocida como tal, al menos por el emperador. La primera emisión tiene lugar recién en 1260-66, con denari piccoli, con la P inicial de la ciudad en anverso, y citando a San Ercolano, patrono de la ciudad, en reverso. Recién en la tercera emisión, 1315-1317, se introduce un grosso primitivo de 1,3 gramos, muy raro, con el mismo tipo, pero con la inicial P entre los 2 puntitos. Las sucesivas emisiones de grossi son más pesadas, 1,6 a 1,9 gramos, y van incluyendo versiones más ornamentadas de la inicial. La emisión de la Ordinanza de 1321 agrega además el cestino de plata baja, que va a ser una denominación que justamente en Perugia va a ser muy popular y que se distingue de inmediato por llevar la P entre 2 estrellitas en anverso y la cruz cantonada de 2 estrellitas en reverso. La emisión de 1374 introduce el cuatrino, que se caracteriza por la cruz larga inicialmente en reverso, agregándose poco después el boloñino, modelado a partir del boloñino papal de Roma y que va a continuar acuñándose en las sucesivas emisiones, si bien con tipos más propios de Perugia. El piccolo es ya por entonces una moneda muy diminuta de vellón bajo que hace honor a su nombre. En 1378 Perugia acuña además su versión del grosso agontano, que es muy rara. La emisión más importante va a tener lugar por las ordinanze de 1471 a 1483, que introducen las siguientes nuevas monedas: cestino de vellón, cuatrino de vellón bajo, trino con el grifo, emblema de la ciudad, que es la primera aparición de este emblema en las monedas. Siguen 4 emisiones finales, 1503, 15, 16, 17, pero ya bajo Julio II, la ceca de Perugia pasa a acuñar para los papas, que, por cierto, reclamaban la soberanía sobre Perugia. Bueno, pasamos a mirar rápidamente las monedas de Perugia, y acá tienen el cestino de lo que es la primera emisión que incluye esta denominación, que es la de la Ordinanza de 1321. Fíjense, tienen la inicial, la P entre 2 estrellas en anverso, y de Perugia en torno, que es el nombre arcaico latino de esta ciudad medieval. Y en el reverso estas monedas citan, les recuerdo, a San Ercolano, dice S. Herculanus, y tiene la cruz cantonada de 2 estrellitas. Y después tenemos el cuatrino de la Ordinanza de 1471, que tiene exactamente el mismo tipo, pero es una moneda ya de vellón bajo y muy chiquitita. Este ejemplar pesa 0,51 gramos. Ahí pueden verlo. También con la cruz cantonada de 2 estrellitas. Pasando a la región de Marche, o Marcas, este nombre obviamente hace referencia a que era la región donde terminaba el Reino de Italia y también el Sacro Imperio Romano, quedando fuera de autoridad directa buena parte de esta región. La principal ciudad de esta región, capital actualmente de esta región y en la Edad Media muy importante, era Ancona. Ancona probablemente fue un asentamiento de la tribu de los Picenos. Sin embargo, empezó a tomar forma de ciudad con la inmigración griega, que empezó a llegar en el siglo V a.C. y que básicamente empezaron a dar una forma urbana a Ancona hacia principios del siglo IV a.C. Justamente el nombre de Ancona proviene del griego ancon, que es la palabra griega para codo, porque esto hacía referencia a un brazo de tierra que en buena medida protegía la rada del puerto de Ancona del oleaje fuerte. Y justamente Ancona, a lo largo de toda su historia, va a ser una ciudad volcada al mar. De hecho, Ancona va a ser la otra gran república marinera que estaba sobre el Adriático, en competencia con Venecia. Ocupada por los romanos hacia el 178 a.C., como base naval para su campaña en Iliria, Ancona floreció en época imperial, y uno de los testimonios de este florecimiento es el famoso Arco de Trajano, que fue erigido por ese emperador en Ancona. Por su estratégica situación, fue después una importante base bizantina, parte de la Pentápolis del exarcado de Rávena, pero luego de la conquista lombarda de Rávena, en el año 751, y de dos ataques sarracenos que van a dañar enormemente Ancona, el último de los cuales prácticamente va a destruirla, 839 y 850, Ancona empezó a organizarse como una república obviamente mercantil y naval, como Venecia. Y va a llegar a convertirse, por cierto, en una rival importante de Venecia, un contrapeso al sur en el control de las rutas del Adriático. Si bien, a diferencia de los venecianos, los acontanos nunca estuvieron interesados en la expansión territorial, ni en el continente, ni en terra ferma, ni tampoco en construir un imperio colonial, digamos, como sí lo hicieron los venecianos. De hecho, en realidad lo que va a hacer Ancona va a fortificar con un complejo de castillos, podríamos decir, todo su territorio, que por cierto era bastante extenso, cubría buena parte de la actual región de Marche. Por eso su territorio siempre quedó limitado entre los ríos Esino y Musone, de modo que nunca buscaron la expansión. Ancona, además, fue la única ciudad que permaneció fielmente aliada a los bizantinos y que, de hecho, incluso jurídicamente, aunque se consideraba totalmente independiente, seguía respondiendo, en cierto modo, a la autoridad simbólica del emperador bizantino hasta fecha muy tardía. Jamás reconoció la soberanía del Sacro Imperio Romano y, de hecho, rechazó exitosamente 3 intentos de anexión por parte del Sacro Imperio en los años 1137, 1167 y 1173, año en que 2 enemigos jurados como lo eran el Sacro Romano Emperador, en esta época Federico I Barbarroja, y la República de Venecia, o sea, ultraguelfa y altiimperial, se aliaron para justamente asediarla y destruirla. En las guerras entre el papado y el imperio, Ancona obviamente se caracterizó por una postura muy fuerte güelfa. Y en esto sí coincidía con Venecia. Obviamente, enemistada como estaba con el Sacro Imperio Romano Germánico, Ancona nunca recibió de ningún emperador occidental el derecho de acuñación. Esto no fue obstáculo para que Ancona se convirtiera en una de las secas más importantes de la península itálica durante la Edad Media. Los acontanos reclamaban que, en realidad, el derecho de acuñación lo habían recibido del emperador bizantino, luego de resistir heroicamente el asedio por parte de las fuerzas imperiales y de Venecia, en el año 1173. Como sea, las acuñaciones empiezan un poco más tarde, con Denari citando a su patrono, el Papa San Quiríaco, que aparece con este título en las monedas, con las últimas 3 letras de su nombre, C-U-S, de Quiriacus, en el campo. Cosa notable, la historia eclesiástica no registra ningún papa con este nombre. En realidad es Judas Quiríaco, obispo de Ancona, que fue martirizado en el año 363 durante una peregrinación a Jerusalén. De hecho, su cuerpo puede verse aún en la cripta de la catedral de la ciudad. La adición del título papal en realidad no es más que otra muestra de la idiosincrasia independentista y desafiante de los anconitanos. A mediados del siglo XIII se agrega un grosso primitivo con el mismo tipo, por valor de 6 denari, 1,4 gramos. Pero la moneda más emblemática y exitosa, introducida por Ancona, es el llamado grosso agontano, con peso de unos 2,4 gramos de plata de 965 milésimas, que lleva en anverso al santo de pie, San Quiríaco, y en reverso la cruz. Esta moneda gozó de un éxito y un prestigio enormes en Italia central, imitada por más de una docena de secas, entre otras Ascoli, Atri, Bolonia, Camerino, Chieti, Ferrara, Massa Marítima, Rávena, Rimini, Volterra, Perugia y Pésaro. Su valor inicial era de un sueldo, o 12 denari. Su fecha exacta de creación se desconoce. En general, se acepta que fue durante la segunda mitad del siglo XIII. Aunque Ancona nunca fue una señoría citadina, luego de la peste negra que golpeó mucho a la ciudad, los Malatesta de Rimini lograron hacerse con Ancona en 1348, para ser expulsado, sin embargo, en 1383. Aunque el grosso agontano continuó acuñándose, aunque más liviano, ya entonces la moneda más popular en Italia central era el boloñino, que también fue introducido por Ancona a fines del siglo XIV. En el siglo XV, Ancona produjo, además del agontano reducido y del boloñino marchigiano, denominaciones menores como el cuatrino de vellón bajo. En esta época, las monedas tienen el caballero, que es el emblema cívico de Ancona, primero como símbolo inicial, y más tarde como tipo. En 1532, Ancona finalmente fue anexada por el papado, una anexión que causó enorme preocupación, porque esta ciudad tan cosmopolita y tan acostumbrada a la libertad tenía enormes colectividades de mercaderes, incluso de habitantes de origen judío, árabe, griego, etcétera, que obviamente veían con mucha preocupación la anexión al papado. Sin embargo, para Ancona, el Papa hizo excepciones muy importantes. De hecho, Ancona va a ser una de las pocas ciudades de los estados pontificios en que se va a permitir que vivan y ejerzan el comercio los judíos, por ejemplo, que cosa que estaba prohibido en la mayoría de las ciudades de los estados papales, por cierto. Y además, por cierto, Ancona va a seguir siendo una ceca importantísima dentro de los estados pontificios, así que la vamos a mirar de nuevo otra vez en la próxima clase. Bueno, pasando ahora a la que es la ceca posiblemente más importante junto con Bolonia en la clase de hoy, Ancona. Bueno, acá tienen un típico denaro temprano de Ancona. Fíjense qué linda moneda. Es una moneda de muy buena calidad para la época. Bastante buena calidad. Y bueno, a mí me gustan mucho las monedas de Ancona y me cae bien. No visité nunca, estuve 4 veces en Italia, no, 3 veces en Italia y nunca fui a Ancona, me gustaría mucho conocer. Fíjense, bueno, PPS Quiria, con las 3 últimas letras, CUS, Quiriacus, en anverso. Para mí es el anverso, digamos. Fíjense, Pepe, Papa, sería Papa San Quiriacus. En realidad no era Papa, ya explicamos, pero bueno, los anconitanos tenían sus propias ideas al respecto, digamos. Y bueno, obviamente en el reverso de Ancona. Esta moneda tiene que tener por lo menos 350 milésimas de plata. Es de muy buena, tiene muy buen aspecto. Bueno, y obviamente ustedes ya saben, la moneda más importante introducida por Ancona es el grosso acontano, grosso anconitano, o como se decía en la Edad Media, agontano, el grosso agontano, que y acá lo tienen, bueno, ahí lo tienen en persona al Papa San Quiriacus. Bah, en persona no, si lo quieren conocer en persona tienen que ir a la cripta de la Basílica de San Quiriaco en Ancona, donde está él, pero bueno, acá lo tienen en figura, en genio y figura, ¿no? Con su inscripción PPS Quiriacus, igual que el denario, simplemente que ahora aparece él. Fíjense, las marcas de emisión son esas rosetitas, anillitos, etcétera, que son marcas de emisión secreta que algún día se estudiarán y se podrán fechar, probablemente, ¿no? Si bien todavía falta hacer mucho estudio en la moneda medieval italiana. Y bueno, y básicamente el reverso es prácticamente idéntico a los denarios, ¿no? De Ancona en torno a la cruz. Y antes de dejar Ancona voy a mostrarles una moneda más escasa, menos espectacular que el grosso agontano, que me parece posiblemente una de las monedas más hermosas medievales italianas, que es una moneda tardía, una moneda probablemente de la segunda mitad del siglo XV, que es el cuatrino. Y fíjense que esta moneda ya tiene el caballero, que es el emblema de Ancona, era el escudo de Ancona. Y básicamente es una moneda que parece de cobre, como la mayoría de los cuatrini de esta época, pero tiene algún porcentaje de plata, 5% más o menos. Y fíjense, está en muy buen estado para lo que suelen ser estos. Bueno, las otras 2 ciudades importantes en la región de Marche, más al norte de Ancona, son Pésaro y Urbino. Pésaro más importante que Urbino, y ambas menos importantes, por cierto, que Ancona. Pero como estas 2 ciudades, Pésaro y Urbino, terminaron formando parte, más tarde, del ducado de Pésaro y Urbino, y hoy en día componen las 2 principales ciudades de la llamada provincia di Pésaro e Urbino, en la Italia actual, vamos a tratarlas juntas, obviamente. Bueno, Pésaro, que es la más importante de estas ciudades, cuna además del celebérrimo compositor Gioacchino Rossini, compositor de óperas y inventor de los canelones, además. También fue originariamente un asentamiento de la tribu itálica de los picenos, que obviamente originaron el nombre que los romanos le dieron a la colonia de Pésaro, que se llama Pisaurum. Justamente este nombre latino suele aparecer también en las monedas medievales, por supuesto. Más tarde, Pésaro fue parte del exarcado de Rávena y luego del reino lombardo, por supuesto. Carlomagno cedió Pésaro al papado. Sin embargo, ya desde 1285, la ciudad de Pésaro pasó a ser regida por los Montefeltro, originarios de Urbino, justamente, y en 1355 por los Malatesta de Rimini. Justamente, estos Malatesta son los que inician las acuñaciones en Pésaro, con quattrini y piccoli, que son bastante raros, por cierto. Estas monedas ya llevan al santo local, San Terencio. En 1441, Alessandro Sforza, el hermano de Francesco Sforza, que tratamos cuando vimos en la clase sobre Milán, conquista justamente Pésaro y bajo Alessandro y sus descendientes se van a introducir acuñaciones mucho más importantes. Primero, Bolognini. Más tarde, su hijo Constanzo I agrega Grossi con la Madonna y el Niño y Grossetti de estándar agontano con San Terencio. Fíjense cómo Ancona todavía seguía influyendo en las monedas de la región, por supuesto, ¿no? Constanzo casó con Camila de Aragón. No tuvieron hijos, lo que, por cierto, en Italia no era obstáculo, y mucho menos entre los Sforza, que eran todos de familia ilegítima, para ser sucedido por su hijo legítimo Giovanni Sforza. Bueno, Giovanni es famoso por haber sido también el marido de la famosísima Lucrezia Borgia, la hija del Papa Alejandro VI. Si bien, justamente, Alejandro VI más tarde va a anular este matrimonio y, de hecho, incluso Cesare Borgia, también muy conocido, hijo de Alejandro VI, va a conspirar para asesinarlo a este pobre Giovanni, no contento solamente con disuelto su matrimonio, e incluso finalmente va a atacar Pésaro, lo va a expulsar, y el pobre Giovanni Sforza simplemente va a tener que huir y no va a poder volver a su posesión de Pésaro y de Urbino, sino hasta la muerte del Papa Alejandro VI y de su hijo Cesare. Sin embargo, en 1513, 2 años después de la muerte de Giovanni, que va a ser sucedido por un hijo que va a morir a los 2 o 3 años nada más, se extingue esta rama de la familia Sforza y con la extinción de la casa Sforza, Pésaro retorna al papado, en teoría. Si bien el Papa Julio II lo va a otorgar en feudo a sus parientes de la Rovere. Estos de la Rovere eran ya duques de Urbino desde 1508. Como se trata de una creación papal, este ducado lo vamos a ver mejor en la clase que viene. Justamente cerca de Pésaro se encuentra Urbino, que es una pequeña y hermosa ciudad amurallada, que inevitablemente sigue una historia común con Pésaro. Desde 1200 los Montefeltros se hicieron con el control de la ciudad. Primero como podestá, luego como señores y finalmente como duques. Las acuñaciones comienzan en 1420 por concesión del Papa Martín V y si bien las acuñaciones cobran más importancia bajo los de la Rovere como duques feudatarios del papado, como les digo, las acuñaciones del ducado de Pésaro y Urbino las vamos a seguir viendo en la clase próxima, bajo los de la Rovere. Los Montefeltro de Urbino también acuñaron en otras secas. Por ejemplo, este boloñino de la ceca de Gubbio, acuñado bajo Federico II de Montefeltro. Paradójicamente, la ceca de Gubbio, que es muy rara en el periodo, digamos, que estamos ocupándonos ahora, va a ser una ceca papal muy importante en Edad Moderna. Bueno, pasando ahora a lo que podríamos denominar las secas menores de la región de Marche, vamos a ver Ascoli, Camerino y Macerata. Ascoli Piceno, como se la llama, es una ciudad cuyo nombre actual justamente preserva el nombre antiguo de esta ciudad, que es Picenum, en latín, de los Piceni, una tribu itálica originaria de esta región, y el medieval, que era Ascoli. La ciudad se convirtió en comuna libre en el año 1189. El derecho de seca le fue otorgado varias veces a Ascoli a partir de Conrado II en el año 1037, pero las acuñaciones recién comienzan en el siglo XIII, inicialmente con denari piccoli y más tarde, cosa notable, más que con el grosso agontano, con el mezzo grosso agontano, una denominación característica de Ascoli, sustituyendo obviamente a San Quiriaco por San Emidio, el santo local. Siguen varios periodos en los cuales Ascoli acuña sobre todo el boloñino, tanto a nombre de condotieros que ocupan la ciudad, como sobre todo de varios papas, hasta que Ascoli se somete oficialmente al papado en el año 1482. Si pasamos a Camerino, esta ciudad chiquitita y pintoresca, bueno, Camerino tuvo más o menos la misma historia que las restantes ciudades de la región hasta el siglo XI, en que fue cedida no al papado, sino a los marqueses de la Toscana. Inicialmente fue una ciudad gibelina, pero más tarde se convirtió en un auténtico bastión de los güelfos y por eso sufrió mucho a manos de Federico II. Y de hecho va a ser completamente destruida en 1256 por Manfredo, rey de Sicilia, que era el hijo ilegítimo y el sucesor en Sicilia de Federico II. Pero va a ser reconstruida por Gentile I da Varano, y a partir de acá la historia de la ciudad va a quedar ligada siempre a la familia da Varano, porque este Gentile va a iniciar una rama o una línea de señores que van a controlar la ciudad en un primer periodo hasta el año 1434, en que se proclama brevemente una república conocida como Gobierno Popolare. La mayor parte de las monedas tempranas de Camerino son acuñadas en esta época. Incluyen, por cierto, grossi anconitani en el estilo de Ancona, en el estilo del grosso agontano ridotto o grosso agontano leggero, y también obviamente bolognini, quattrini, bueno, las denominaciones típicas de esta región. Sin embargo, en 1444 van a volver los da Varano al controlar la ciudad hasta el año 1502, en que Cesare Borgia, el hijo del Papa Borgia, o sea, Alejandro VI, va a conquistar Camerino y va a matar al señor de Camerino, que se llamaba Julio César en esa época, lo va a mandar a estrangular en un calabozo por uno de sus sicarios. Pero nuevamente, como ven, siempre vuelven los da Varano y van a volver una vez más. Y además, como Alejandro VI había elevado a Camerino al rango de ducado, para darle otro ducado más a su hijo, los da Varano a partir de ahora van a ser duques. Y van a continuar las acuñaciones hasta la extinción de la Casa Ducal da Varano en el año 1539, bajo la última representante que se llama Giulia da Varano. La ciudad fue anexada al papado en 1545. Por su parte, Macerata fue una ciudad poco importante hasta aproximadamente el año 1320, que fue cuando el Papa Juan XXII, le otorgó una sede episcopal y además le otorgó el derecho de acuñación. La Ceca alternó acuñaciones a nombres de los papas, como este grosso de Benedicto XII y un denaro que les voy a mostrar después, con otras anónimas, cuando no cívicas, mayormente copiando, como otras secas de la región, las acuñaciones de Ancona. Agontano Ridotto, con San Giuliano en este caso, bolognino marchigiano, quattrino, etc. Las típicas denominaciones de la región de Marche. Las emisiones quedan bajo control papal más estricto desde mediados del siglo XV y hasta el cierre de la ceca a fines del siglo XVI. Así que por ahí citamos alguna otra moneda de esta ceca en la clase que viene. Bueno, pasamos ahora a ver una moneda de una ceca bastante poco común, que es Ascoli, Ascoli Piceno. Y acá tienen, veíamos hace poquito el grosso agontano de Ancona, y ahora vemos uno de los subproductos del grosso agontano, que es el mezzo grosso agontano, que es una denominación que acuñó, creo yo, solamente Ascoli. Fíjense, esta es una moneda de la segunda mitad del siglo XIV probablemente ya, o incluso un poco después, incluso probablemente principio del siglo XV. Sustituye obviamente a San Quiriaco por San Emidio, que es el santo de Ascoli. Esta moneda pesa solamente 0,75 gramos, resulta ridículo decirle grosso a una cosa de este tamaño. Pero bueno, este es un mezzo grosso, un medio grosso. Y básicamente tiene la misma, sí, por el tipo de cruz y por el tipo de símbolos. Esta es una moneda del siglo XV, ¿no? Más o menos 1420, 1450, por ahí. De Esculo, ¿no? La inscripción, o sea, de Ascoli. Porque obviamente replican el tipo de Ancona que dice de Ancona, ¿sí? Y también, por cierto, bastante raro es esto, que es uno de los primeros denari, una de las primeras monedas acuñadas en la ceca de Macerata. Es una moneda muy inusual porque es una moneda acuñada en tiempos de Juan XXII, que fue el que otorgó el derecho de acuñación a esta ciudad hacia el año 1320. Juan XXII reinó de 1316 a 1334, y fíjense que lo que se toma como tipo de anverso no es ni el nombre, ni la inicial, ni las tres últimas letras del nombre, sino que son las tres últimas letras del numeral, porque lo único que dice la inscripción es vicesimus sec, y después dice dus, o sea, vicesimus secundus, abreviado, ¿no? O sea, 22º, porque es Juan 22 o Juan 22º. El nombre aparece lo que nosotros veníamos considerando el reverso, digamos, ¿no? Que dice Papa Johannes, o sea, Pepe, que es la forma de abreviar Papa en la Edad Media, Johannes, ¿no? O sea, Papa Juan. Papa Juan, y le damos vuelta, 22º. Bueno, nos queda por ver las acuñaciones de la ceca senatorial de Roma, que van a ser producidas luego del cierre de la ceca papal, que había producido los denarii antiquiores, como se los llama, que es la primera serie de denarii papales de la ceca de Roma, que termina poco después de mediados del siglo IX, ¿sí? Bueno, digamos que Roma, en la Edad Media, en la temprana Edad Media, digamos, fue una ciudad que, a pesar de caer en una decadencia tremenda, ¿no? Bueno, ustedes saben que la mayor parte de sus edificios públicos de mármol, etcétera, fueron saqueados para construir cosas con los materiales, etcétera, y cuya población además descendió dramáticamente. Se calcula que en el siglo VII Roma tenía 20.000 habitantes, una ciudad que en época antigua había superado el millón de habitantes, ¿sí? Y donde buena parte de la ciudad se usaba como establos de animales para criar cerdos, vacas, etc. O sea, una cosa tremenda, digamos. Y sin embargo, los romanos nunca perdieron la conciencia, digamos, de su grandeza, ¿no? Y de la grandeza y de la importancia histórica y política de la ciudad. Importancia que justamente en la Baja Edad Media Roma va a volver a tener gracias al papado. Como sea, los romanos, a pesar de esta decadencia, mantuvieron instituciones tradicionales como el Senado, que en Roma no era un consejo municipal integrado por la burguesía, etcétera, sino que era más bien un consejo aristocrático, integrado por familias aristocráticas, justamente, de la antigua aristocracia senatorial romana, que en buena parte de la Edad Media funcionó todavía como una especie de gobierno municipal. De hecho, el Senado romano tiene acuñaciones ya desde época de Teodorico, o sea, desde el reino ostrogodo, cuando, por cierto, todavía Roma era una ciudad importante, digamos, ¿no? Desde el punto de vista poblacional. Aún así, con el tiempo, Roma también desarrolló una burguesía mucho menos importante que las ciudades del norte de Italia y de la Toscana, pero una burguesía comercial, una burguesía mercantil y industrial, podríamos decir, o artesanal, de cierta importancia. Así que pronto hubo una cierta circulación de dinero, digamos, y por supuesto la necesidad de introducir algún tipo de moneda. Sobre todo cuando las monedas empleadas en Roma, que eran sobre todo el denaro de Pavía, se dejó de acuñar, y el denaro de Luca empezó a devaluar, como vimos, especialmente en el siglo XIII, al comienzo del siglo XIII empezó a devaluar dramáticamente, con lo cual los romanos, que buscaban una moneda más estable, recurrieron a otras especies. Una de las especies más populares en el centro de Italia, en la región de Lazio, de Roma, también en parte de la Emilia-Romagna y sobre todo en Toscana también, era el denier provenzal, el denaro de los condes de Champaña, acuñado en Provence, que era una moneda muy importante porque era la moneda de las ferias de Champaña, que estudiamos justamente en la clase que dedicamos a la moneda feudal francesa, que era un denier o un denario de buena calidad para la época. Tenía un peso de 1 gramo, de más o menos 4 denarios de fino, o sea, 1/3 de plata, con un contenido neto de unos 0,355 gramos. Así que era una moneda de bastante mejor calidad que la mayor parte de las monedas que circulaban por esa época en Italia, de los denari. Además, estamos hablando a fines del siglo XII, hacia el año 1180, el denier provenzal tenía la ventaja de ser una moneda que además era aceptada prácticamente en todos lados, porque era la moneda de las ferias de Champaña, que era el mercado común europeo en esa época, cuna del capitalismo, y era el lugar donde se reunían los mercaderes de prácticamente toda Europa para hacer sus transacciones, con lo cual era un poco como tener divisas. Por eso muchos tesoros de esta época, de fines del siglo XII, en Italia, sobre todo en Italia central, están compuestos por repositorios de denier provenzal. De esta manera, en 1186, al abrirse la ceca, ahora bajo autoridad del Senado, en Roma, se eligió esa moneda como modelo, reteniendo su tipo con el peine de cardar lana, el emblema de Provence, pero con la leyenda Senatus PQR en anverso, o sea, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma, y Roma Caput Mundi en reverso, Roma, capital del mundo. Fíjense cómo esta leyenda hace honor justamente a la histórica importancia política de Roma. Nace así el provvisino romano, una moneda que va a mantener su tipología por más de 2 siglos, si bien inicialmente va a estar acuñado en plata de 291 milésimas, definido como 3 onzas y 12 dineros de fino, que a pesar de una ligera corrección al alza poco después, va a ir cayendo hasta las 125 milésimas hacia el año 1300 y tan solo a las 50 milésimas o 5% de plata hacia el año 1400, que es cuando más o menos deja de acuñarse. El papado consideró siempre que el Senado romano tenía su derecho de acuñación no por autoridad propia, sino por delegación del pontífice. Sin embargo, la elección del senador gibelino Brancaleone de Liandaló en 1252 como capitano del popolo de Roma vino seguida al año siguiente de la introducción de un grosso, conocido como Romaninis Grossis, 3,24 gramos de plata 938 milésimas, y su mitad, Romaninis Parvus. En la primera emisión de esta denominación se lee en anverso el nombre de Brancaleone y aparece el león, que por entonces era considerado el símbolo del pueblo romano. Y en el reverso, una alegoría de la ciudad eterna, alegoría femenina, con la leyenda Roma Caput Mundi. Inicialmente, su valor fue de 12 provicini, si bien la devaluación gradual de este último, del provicino romano, como vimos, va a motivar un retarifamiento constante, llegando a valer 48 provicini en el año 1359. Las emisiones sucesivas de Grossi y medios Grossi son anónimas, si bien con la llegada de Carlos I de Anjou a Roma en 1263, que va a recibir el nombramiento de senador honorario, los Grossi se acuñan en su nombre, agregando entre 1268 y 78 o 1281-82 un grosso rinforzato de algo más de 4 gramos, que también se acuña en su nombre. Las emisiones siguientes de Grossi y medios son anónimas, pero incluyen el escudo heráldico de la familia senatorial del senador responsable de la acuñación. Entre 1265 y 1303 parece haber una cierta voluntad papal de intervenir en los asuntos monetarios, introduciendo un pequeño grosso, el San Pierino, de peso aproximado del medio grosso, más o menos 1,5 o 1,6 gramos, que se conoce así porque lleva en el anverso a San Pedro y en el reverso a San Pablo. Entre 1347 y 1439 tienen lugar las últimas emisiones de la ceca senatorial romana, cuya moneda principal en esta época es la imitación del ducado veneciano, pero a nombre del Senado romano. Pero ya desde 1367, funciona en Roma la ceca papal, reabierta por Urbano V, que vuelve de Aviñón ese año, y que va a ser justamente esta ceca papal el tema central de nuestra próxima clase. Miremos rápidamente los Provisini Romani, o denarios provisino romanos, acuñados por el Senado durante un largo periodo, entre 1186 y aproximadamente 1400. Estas monedas, bueno, obviamente ya saben, imitan el tipo del denier de Provence, y bueno, tienen el peine de cardarlana como los deniers de Provence, solamente cambian las inscripciones. Y estos denari que les voy a mostrar, este y el que les voy a mostrar, son monedas ya de mediados a fines, sobre todo fines del siglo XIV, 1300 y pico, 1360, 1380. Fíjense, este ejemplar tiene la cruz cantonada con un clavito. Recuerden que justamente algunas de las reliquias de la crucifixión, como los clavos de la crucifixión, se guardan en la Chiesa de la Santa Croce en Jerusalén, que está cruzando una placita, caminando un paseíto donde se ve a los romanos paseando sus perros generalmente, y se llega a la Chiesa de la Santa Croce en Jerusalén, que guarda algunas reliquias como clavos de la cruz, espinas de la corona de espinas, y sobre todo, ¿no?, el cartelito, el INRI, ¿no?, como le dicen los españoles, que es el Titulus Crucis. Acá tienen otro ejemplar, aún más miserable, podríamos decir, de una moneda que arrancó siendo uno de los mejores denari italianos, digamos, pero que con el tiempo, obviamente, declinó. Bastante diferente el reverso de este caso. No, todavía no exploré bien qué símbolos tiene en torno a la cruz, que además tiene un formato un poco más diferente que la otra.